Hola, 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 muy buenas noches. Un nuevo capítulo de Horizontes Nacionales al aire a través de Radio San Miguel Online, junto a mi compañero de varias batallas, ¿ya? Don Sergio Ferrada Araneda, ¿cierto? En la comuna de San Miguel, donde han nacido un par de próceres y también hay otros que están tocando actualmente también y son de la comuna o han nacido desde aquí, de esta comuna de San Miguel. Nuestra amiga y queridísima gente de San Miguel, ¿ah? Junto a Portal Disc. Nuestros amigos de Portal Disc, nuestros amigos de Santiago Week, de Música Chilena, ¿cierto? De Puente B también, y de FAM, Festival Arte y Memoria Víctor Jara 2019, que ya se nos viene el próximo mes de septiembre. Estamos dando inicio a esta revisión de Horizontes Nacionales. ¿De qué se trata? Revisión de música chilena. Desde los 50 y tantos para arriba, de la década del 50 me refiero, ¿cierto? Hasta nuestros tiempos. Hablando un poco de historia, de lo que han sido algunos lanzamientos de discos o de singles a través de la historia de la música chilena, ¿cierto? Desde los próceres, que tocaban por esos años y lo hacían con mucho temple y ñeque, ¿cierto? Hasta nuestros días, ¿ok? Por ahí también vamos a conocer en el transcurso del programa, vamos a tener una entrevista con una agrupación de mujeres, son como 8, y tienen su buen nombre, así que prepárese, don Sergio, ¿eh? También vamos a tener nuestra sección Románticos, con Sergio Ferrada, que es el que produce esa sección de nosotros, romántico, porque el hombre, bueno, tiene su corazoncito ahí, ¿eh? Entonces, tenemos nuestra sección románticos, ¿eh? Y también un poco de historia, ¿cierto? Un poco de historia. ¿Con quién? Chicos, hay una banda que tuve el agrado de verla, yo me imagino hace unos 3, hace como 4 años atrás más o menos, en la sala SCD de Vespucio. Ahí estuvieron ellos con sus últimos integrantes, también apoyados por algunos hijos de ellos, ¿cierto? Y amigos también. Una banda emblemática de la música nacional. Aquí en Horizonte Nacional, en Radio San Miguel Online, Los Golpes. Olvidarte nunca. Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas. Pero a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca. Otras primaveras habrán en mi vida. Si tú me soñaras, allí yo estaría. Pero a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca. Y si alguna vez, al pasar el tiempo, en algún recodo de tu sola vida, tú te propusieras regresar conmigo, tenlo por seguro que si me lo pides, volveré atrás hacia lo perdido. Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas. Pero a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca. Otras primaveras habrán en mi vida, si tú me soñaras, allí yo estaría. Pero a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca, que a ti, olvidarte nunca.
Entonces, chicos, volvemos desde ese hermoso tema de los golpes. Un grupo romántico chileno de amplia trayectoria, ¿cierto? Y reconocimiento a nivel tanto nacional como internacional, ojo. Es hasta hoy uno de los pilares de la música romántica. Así de simple, los golpes. Pilares de la música romántica aquí en Chile, por lo menos, con un sonido y estilo caracterizado por su guitarra con efectos guaguá, ¿eh? El efecto guaguá, cuando ustedes han ido a los conciertos, los muchachos tienen sus pedaleras abajo, los que tocan guitarra tienen sus pedaleras, y hay una que hace así, hace un movimiento así. Ese es el guaguá, ¿ya? Y distorsionador por lo demás. Además de una elegante puesta en escena que tenían, ¿cierto? Cuando eran todos lolos, los muchachos ahí, los golpes, ¿eh? Lo siguen siendo por lo demás. Los golpes nacen en el puerto de Tocopilla, llegando más tarde a Santiago de Chile y grabando para el sello Emi Odeón. Hay que recordar el sello Emi Odeón de la época. Cuando se lanzan a conquistar cierta multitud a través de grandes éxitos como Vete Ya, Esa Mujer, Con la Mano en la Biblia, gran título, Con la Mano en la Biblia, La Pobre Mía, ¿cómo será eso? Olvidarte Nunca, que recién habíamos escuchado, Cuatro Cirios, ese original de Javier Solís. Los que llevan a viajar por toda América y presentarse en grandes escenarios hasta la actualidad, ¿cierto? Mucho más reservado ahora porque los muchachos ya tienen su edad, ¿cierto? Pero un grupo emblemático de la canción chilena, que hace también vida por América, ¿cierto? Los golpes junto a los Diablos Azules, los Ángeles Negros, ¿cierto? Realmente agrupaciones que trascendieron en el tiempo, en la época, en las décadas, y todavía siguen siendo referente para los muchachos que hacen música tanto en Chile como en América Latina. ¿Ok? Ok. Nos vamos a otra cosa ahora. Algo más nuevito, ¿cierto? La Ley. Doble puesto aquí. Horizonte Nacional, Radio San Miguel Online. Y ya no tocas ni siquiera manos.
Qué bonito tema, el doble opuesto. El doble opuesto es de los muy buenos temas que compusieron los muchachos de La Ley cuando estaban juntos. Vamos a hablar un poco de los comienzos. La historia más reciente la conocemos, pero ¿cómo empieza la banda? La banda comienza con Rodrigo Aboitis, por ahí ustedes lo conocerán, quien formaba parte de la banda Aparato Raro, y Andrés Bove, guitarrista, quien hasta ese momento había sido miembro de las bandas Paraíso Perdido, ¿ok? La banda El Pequeño Vicio, y en la última etapa de Aparato Raro, donde conoce a Rodrigo Aboitis, ¿cierto? Y a la vocalista Chia Arbulú, ex miembro del grupo Nadie. Chia bautizó a la nueva agrupación como La Ley, en referencia a la canción homónima que aparece en el álbum de La Ley del Desierto, La Ley del Amar, de la banda española Radio Futura, una de las favoritas de Bove por esos años. Hay que recordar que Bove después fallecería en el año 94, en abril del 94, en un accidente en moto, ahí en la cuna, en La Reina, lamentablemente, de Bove. Gran guitarrista por lo demás. En un principio, La Ley tenía la aspiración de ser un grupo de música techno, teniendo como claras influencias a bandas del New Wave británico, como disculpen, estoy aquí dando actualizando una cosita del New Wave británico, así como Duran Duran, Depeche Mode, The Cure, The Smith, esas eran las bandas como referentes de que tenían en ese tiempo. Bove y Aboitis conocen a Carlos Fonseca, productor musical de la escena chilena y encargado de hacer posible las carreras de los grupos como Los Prisioneros, Aparato Raro, ¿cierto? La antigua agrupación de Aboitis y de Nadie por lo demás, agrupación de los hermanos Arbulú, y de donde egresó Chia, quien ocupaba el rol de los teclados. En el año 88 consiguen grabar un EP cassette, también de la EMI, titulado La Ley. Contenía 6 temas, 3 remixes, un instrumental, incluyendo ahí unos promocionales en 45. Son los comienzos de La Ley, el año 87-88, cuando se estaban moviendo esa generación bien, bien bonita, como dorada la del fútbol ahora, ¿cierto? Esa generación de ahí de los años 80, que hubo mucha banda, hubo mucha salida a tocar a escenarios, lugares, se buscaron lugares también. Ahora, no con facilidad tampoco, hay que situarse en la época que teníamos en esa época, valga la redundancia, y los locales no eran muchos, pero había que abrir espacio. Entonces, infraestructura también, equipos, guitarras, amplificadores, retornos, mesas, tampoco no existían mucho. Entonces fue dura el proceso eso de los músicos de los años 80, porque no estaban todas las facilidades como las hay ahora, ¿ok? Ahora hay que gestionar un poco más, hay que moverse un poco más para poder salir adelante con la música de cada banda, y como un cogollito ahí al final, la música de Clan Siciliano, que es una de las bandas que estoy siguiendo a través de mi trabajo fotográfico, y de Cantina, autogestión pura y de buena calidad. Entonces, chiquillos, sí se puede. Ya hemos revisado en los comienzos del año de La Ley, en los años 87-88, con Andrés Bove, Rodrigo Aboitis, Chia, que fueron los primeros en estar en esta ya mítica banda nacional La Ley. ¿Con qué nos vamos ahora? Vamos a otro temita. Pánico, las cosas van más lento aquí en el Centro Nacional de Radio San Miguel Online. Yeah.
Oye, pánico, ya pasó rapidito, onda, punquete nada más, ¿eh? 2 minutos y medio y sería el tema. A principios de la década del 2000, chiquillos, chiquillas, amigos, amigas, Pánico se instaló en Francia, fichados por Saint George, filial de la internacional Sony, que les permitió grabar con grandes recursos, de la época había Luca ahí en ese tiempo en las multinacionales, Telegraphic Sonora, del 2002, en Nueva York, junto al productor venezolano Andrés Levin, que había hecho trabajo con Los Amigos Invisibles, Aterciopelados, de Colombia, ¿cierto? Y Viaje Infinito, de Nicole, de nuestra querida amiga Nicole. Un disco que incorporó elementos de la cumbia, la electrónica, el mambo, sampler, Caribe, ¿cierto? Y París desde la Gran Manzana. Ese es un poco la mezcolanza del disco de Pánico. Es el primer paso de la banda chilena en tierras europeas. Un reconocimiento de terreno energético, intenso y con apenas una concesión idiomática para sus huéspedes. Mursuzón, se decía por esos tiempos. Sencillamente, el mejor disco de la carrera de la banda prometedora, anunció Pablo Márquez, crítico de música en un matutino de la época. Yo creo que para mí también el mejor disco de Los Amigos de Pánico. Ahí Eddie Pistolas, Carolina Tres Estrellas en la formación, ¿eh? Ya chicos, seguimos rapidito para que alcancemos más temitas también. Aquí en Horizontes Nacionales, Radio San Miguel Online, vamos a escuchar ahora Supernova, Toda la Noche. Ya chicos, volvemos de ese temita de Supernova.
No va. En el año 2002, nuevo, después que había quedado todo el cuento del 2000, que a lo mejor serán, llegamos hasta ahí nomás, el 2000, y después del 2000 saca Sonata. No, no pasó nada. Seguimos nomás. Siguió el 2001 y siguió el 2002. Y a través de un nuevo casting se eligió a las integrantes de Supernova en la denominada segunda generación. Ahí estaba Sabina Odone, Constanza Luer y Claudia González. Ya, la dupla de productores Pac-Man de la época, le decían los Pac-Man, Heineck y Stambuk, continuó con el proyecto junto al disco Retráctate de la Sony Music de esos años. En ese tiempo había Lucas, como ustedes sabrán, con un sonido más dance y electro en los singles Herida y Pocas Palabras, que destacaron en la radio y en las pantallas de MTV Latino. En ese tiempo el MTV Latino estaba, pero full. Trabajo que fue nominado al Latin Grammy, hay que recordarlo también, como álbum pop o dúo o grupo. No menor para la época también. Habían hartas lucas y había harta producción de por medio, así que haber sido nominados al Latin Grammy también como álbum pop de dúo o de grupo, tiene sus méritos también para las chicas de Supernova. ¿Ok? Vamos al último temita de esta primera parte del programa. Aquí en Horizonte Nacionales se viene Gotwana. Felicidad. Radio San Miguel Online. Porque existes tú. Hermosos son mis días porque veo tu luz. Y llevas ese fuego que hay en mi corazón. Para toda mi vida tú eres la razón. Oh. Y es que tu cariño conmigo compartiste. Ya no estoy triste, no estoy triste. Ya cambió de nada tu amor me diste. Ya no estoy triste, no estoy triste. Felicidad, eso es lo que tú me das. Felicidad, cada mañana al despertar. Felicidad, desde siempre. Felicidad, eso es lo que tú me das. Felicidad, cada mañana al despertar. Felicidad, desde ti y para siempre. Los pajaritos cantan al verte sonreír. Y es que tu amor al mundo logras transmitir. Y aunque siento dolor por quienes no están más, con tu sola presencia todo quedó atrás. Por siempre junto a ti un día tú me dijiste. Y ya no estoy triste, no estoy triste. Y es que me enseñaste que el amor existe. No estoy triste, no estoy triste. Felicidad, eso es lo que tú me das. Felicidad, cada mañana al despertar. Felicidad, desde ti y para siempre. Felicidad, eso es lo que tú me das. Felicidad, cada mañana al despertar. Felicidad, desde ti y para siempre.
que tú me das. Felicidad. Cada mañana al despertar. Felicidad. Desde ti para siempre. Identidad, historia, tradición, compromiso por el avance y progreso de la comuna. Somos www.radiosanmiguel.cl. Directamente desde la comuna de San Miguel, somos www.radiosanmiguel.cl. La revolución de la música digital está en tus manos. Visita www.portaldisc.com y descubre un nuevo método en la descarga legal de discos digitales. Bajo costo, sin restricciones, medios de pago al alcance de todos y a una velocidad que nunca imaginaste. Súmate a la revolución de portaldisc.com y sé parte de la nueva era de la música digital. Desde el centro de la ciudad de Santiago, transmite radiosanmiguel.cl. Ya, chiquillos, estamos de vuelta después a tandita comercial de nuestros amigos, ¿cierto? De Portal Disc, el mayor portal de descarga de música chilena, más de 11.000 discos. Visita www.portaldisc.com. También nos acompaña nuestro amigo de Santiago Week. Cada semana Santiago es un gran festival, ¿cierto? Descubre los eventos musicales en la www.santiagoweek.com. También los chicos de Música Chilena guión bajo, página dedicada a apoyar y difundir a nuestros solistas y bandas nacionales, ¿cierto? Búscalos en las redes sociales de Facebook e Instagram como Música Chilena guión bajo. También los chicos de Puente Verde, que están dando harta difusión ahí a todo lo que es el acontecer nacional en las redes. Búsquenlo también en Instagram, Twitter y Facebook, Puente B, ¿ok? Con la cultura nacional. Y FAM, el Festival Arte y Memoria Víctor Jara 2019, que se nos viene ahora en septiembre. Agregaron una fecha más los muchachos, así que de 7 días saltamos a 8 días, parte de domingo a domingo la cosa. La última semana de septiembre, dedicado al FAM. Ya, chicos, estoy con una amiga que es de una banda que te la encargo, son puras mujeres y tienen el medio nombre, de Gwen. ¿Aló, Sandra? Acá. Hola, Sandra Gelia, ¿cómo estás tú? Muy bien, un saludo a ti y a todos los que están ahí escuchando. Gracias, muy amable. Desde la comuna de San Miguel, Radio Horizonte, Radio San Miguel, con el programa Horizonte Nacional, estamos hablando con Sandra Geria del grupo Nehuen, ¿cierto? Que aparte tienen, a ver, un detalle. ¿Sabes qué, chiquillos? Son 30 años. 30 años haciendo música. Por allá del año 88, ¿cierto? Sandra, cuéntanos un poquito cómo nació Nehuen en esos años, ¿cierto? En qué contexto se dio también y cómo han seguido a través de todos estos años haciendo música. El Nehuen nació en el pedagógico, en la Escuela de Música. Ahí nos conocimos, ¿verdad? Las miembros fundadoras del Nehuen. Y veníamos de, bueno, fue en el año 88, que fue el año en el que además se dio plebiscito, ¿verdad? Así es. Pero nosotros veníamos de esta generación de jóvenes que les había tocado vivir hartas situaciones en términos políticos y sociales. Claro que sí. Yo te diría que los primeros movimientos fuertes estudiantiles se dieron en los años 80, ¿verdad? Claro que sí. Cuando se vio además, cuando se desencadenó la municipalización de la educación, cuando pasó a la municipalidad y la administración de la educación pública, y ahí fueron las primeras manifestaciones en las que aparecieron los estudiantes exigiendo, digamos, y con esa impronta, más toda la historia personal y el propio gusto, se arma la historia del grupo Nehuen. Y ahí, con una mirada, la verdad es que no inicialmente no hubo la intención de armar un grupo exclusivamente de mujeres, pero se fue segregando, porque en ese periodo que nosotros partimos, ¿ya? Había una segregación respecto del rol que tenía la mujer en la música, que si bien es cierto, era un rol que no podemos decir que era una falta de respeto, porque había cuestiones que estaban muy normalizadas en ese tiempo. Para la época. Todavía incluso se arrastra. Claro. Efectivamente, claro.
se esperaba de nosotros un rol que estaba como muy establecido, que tenía que ser como el de la cantante o la que hace el coro, con un rol instrumental de menor exigencia, y estaba como normalizado y entendido de esa manera. Por lo tanto, al unirnos nosotras por los gustos comunes, particularmente por la música latinoamericana, y en especial por Víctor Jara y la Violeta Parra, descubrimos que podíamos hacer juntas cosas, y la participación en el movimiento estudiantil universitario fue como asentando un estilo, una forma y una visión también de la música que tenía que ver, y obviamente con los años, con el tiempo, en el corto plazo fueron madurando los conceptos, pero también los niveles de exigencia que nos pusimos nosotras. ¿Autoexigencia? Sí. Sí, la verdad es que si bien es cierto, en ese periodo tú no hablabas abiertamente de conceptos como el feminismo, nosotras nos teníamos muy claro respecto de qué queríamos nosotros hacer en la música y por qué queríamos darle esta mirada que tenía que ver con el ser mujer. Era la lógica que le queríamos dar. De todas maneras, amigos de Movisión Internacional, estamos hablando con Sandra Geria, ¿cierto? Voz y percusiones del grupo Nehuen, junto a quien hace música con sus compañeras Pamela Aravena en voz, primera guitarra, Verónica Osorio, voz y bajo, Janet Mayorga en voz y charango, Loreto Gutiérrez, voz y vientos, Claudia Saavedra, voz y vientos también, Sandra Garay, segunda guitarra, percusiones menores, ¿cierto? Y Denise Serrano, saxofonista, guitarra y percusiones. Ahí hay una tremendísima banda, po. Somos 8, sí, un lote grande. Claro, claro. Sí. ¿Ah? ¿Cómo es la parte de composición de ustedes? ¿Cómo van haciendo la música a través de estos años? ¿Han ido cambiando la metodología, cierto? ¿Hay ciertos roles ya impuestos? No, la verdad es que siempre hemos trabajado desde la mirada del taller, en un proceso bastante colectivo, okay, en el que cualquier integrante del grupo lleva alguna propuesta musical y que se presenta al grupo y se empiezan a hacer las modificaciones vinculándola al sonido y también dándole un poco el sentido de la música latinoamericana que nosotros nos mueve. Nosotros obviamente no hacemos música de raíz, utilizamos los sonidos latinoamericanos y los ritmos latinoamericanos para aplicarlos a nuestra música. Se funciona como taller. Hay roles que están más bien establecidos instrumentalmente, pero no hay una mirada cerrada de que tiene que componer una persona específicamente o los arreglos tienen que venir desde una pura mirada. Yo creo que hay un poco que se genera una sinergia bastante bonita y también un sentido del sonido. Qué buena, qué buena. Y eso ha permanecido a través de 30 años. ¿Sabes qué? Es súper loable lo que han hecho ustedes como grupo, como taller, como composición, como amantes de la música, como ejecutoras de la música, ¿cierto? Y por no decirlo también, y sobre todo como mujeres, persistir en un ambiente, en un tiempo, ya son 30 años, poder estar dándole la batalla a todo lo que supuestamente no se podía hacer o no se hacía, y abriendo caminos también para las generaciones nuevas. Veo y sé que aquí también hay un lanzamiento de disco, abre sus alas, Nehuen 30 años. Explícanos un poquito eso también, Sandra, por favor. Nehuen abre sus alas, es la cuarta producción de Nehuen. Las tres anteriores fueron obviamente un tremendo esfuerzo vinculado claramente a la autogestión. Abre sus alas es un proyecto que vino de la mano de la postulación a un proyecto de fondos de Fondar, de la mano potente que tiene la novena integrante del grupo, que si bien no está en escena con nosotros, es parte fundamental del engranaje, que también es una compañera, y que cumple, digamos, estos roles de organizarnos mentalmente y establecernos una mirada de más, ¿cómo te lo puedo decir?, más orgánica. Okay. Y el Abre sus alas es una consecuencia, la grabación de esta postulación a este proyecto, en el que Nicole nos trabajó fuertemente en generar el proyecto. Veníamos con la idea hacía rato de hacer una grabación en la que toda la producción fuera exclusivamente de propiedad nuestra. También está incluido un homenaje a Víctor Jara,
y dos temas regalados de dos grandes amigos de la banda. Es eso, nace así y sí. Es poner también el sonido en ritmos que no habíamos logrado meter en las producciones anteriores. Ah, mira, también. También está abierta siempre a cambios también, cómo se ha ido moviendo también la música entre ustedes y para ustedes. Uh-huh. Qué buena. Oye, abre su sala, ¿dónde lo vamos a poder ver? Nehuen 30 años. Nehuen abre sus salas. Mira, nosotros vamos a tener un recital que se llama Carnavaleando, que va en escenario acompañado también de una banda de amigos nuestros, los Ilpa Tamani. Y vamos a estar en el Bar Raíces el día sábado 3 de agosto. La convocatoria está a las 11 de la noche. Pide a la gente que llegue unos minutos antes porque nos gustaría partir lo más cercano a la hora posible. De tal manera de entregar todos los tiempos, toda la energía y también entregarle la posibilidad que ambas bandas puedan mostrar su trabajo. Esto es en el Bar Raíces, que se encuentra en la calle Cueto. Sí, en Cueto 816. Cueto con San Pablo, claro. Al llegar ahí a San Pablo. Cueto con San Pablo, sí. Sí, ahí hay cuidadores en la calle que cuidan los autitos. Sí, sí. Y es un espacio acogedor y un espacio que recibe harta música latinoamericana. Así es. Son tan pocos los espacios en este minuto para poder desarrollar música. El tema cultural, particularmente para la música, está cada vez más complejo encontrar espacios que dignifiquen también un poco la música que uno hace. Porque de todas maneras. Es bastante precario a veces. Sí, oye, ojo, yo estuve hace como 2 meses atrás y en Bar Raíces también cambiaron la iluminación y también mejoraron el sonido. Así que un buen apronte también ahí, o una buena señal para que también vayan este sábado. Chicos, Carnavaleando junto a Ilpa Tamani, ¿cierto? La banda también que va a tocar junto a las chicas de Nehuen. El sábado 3 de agosto a las 23 horas, el valor de la entrada $3,000, ¿cierto? En el Bar Raíces, que queda en Barrio Yungay, Cueto 816, casi esquina San Pablo. Buenísimo va a estar eso. Muy buenas bandas también. Esperemos verte por allá, po. Vamos a ver, porque andamos medio cortitos de tiempo, pero si hay tiempo, yo idealmente iría a todas las cosas que me puedan invitar, pero realmente, claro, hay compromiso sobre todo de trabajo. Entonces, sabes que igual que usted, andamos entre el jueves y el domingo, casi siempre nos vemos en la noche y en la semana también, ya estamos preparando lo que iba a ser el FAM del Festival Víctor Jara. Así que andamos con el tiempo menos cortito. Pero teniendo tiempo, amiga, te lo por seguro que yo me aparezco por ahí por el Bar Raíces el sábado 3 de agosto. Este mismo sábado a las 23 horas, que es la hora de convocatoria. Y yo feliz de escucharla, pues, chica. Feliz de escucharla. Sandrita. Agradecerte un abrazo a todos los que están escuchando y particularmente para ti por generar este espacio en el que nos permiten difundir y también establecer vínculos con nuestra cultura. No, nosotros somos un medio que tratamos de canalizar y darle la oportunidad a la mayor cantidad de músicos, ¿cierto? Gente que está por el arte, ¿eh? Generalmente es eso, independiente de que pueda estar por música, ahí también a veces pasamos algunos datos de danza, de teatro, de malabarismo, de algunas otras cosas que también músicos chilenos, gente chilena que está por el arte, eso es lo que tratamos de poder darle una manito ahí y un impulso para que ustedes también se sabe todo lo que hay detrás de producción para poder hacer estas tocatas, más encima con un grupo de amigos también que lo van a hacer ahí en el Bar Raíces, que también invirtió, porque me consta, invirtió en luces y en sonido para poder también tener una mejor puesta en escena para toda la gente. Así que los va a ver. Así que felicidades, que les vaya muy bien todo el Nehuen para ustedes, chicas. Un abrazo para todos los que están escuchando y otro para ti. Gracias, muy amable. Mira, Sergio, ¿nos podemos ir con el temita de Nehuen? ¿Sí? Ahí está escuchando. Ahí está saliendo. Nehuen, en los Cientos Nacionales, Radio San Miguel Online.
Chiquillos, después de este hermoso tema de la agrupación de Gwen, nos vamos con Anichina, Lucero, aquí en los Centros Nacionales, Radio San Miguel Online. We'll be right back.
Estamos de vuelta. Oye, se nos pasó volando el programa ya, el temita y el programa. Así que saludos para nuestra muy buena amiga en San Joaquín, Judith Muñoz, que siempre nos está apañando. Cristinita Barahona también, una flaquita que siempre le pone de buena ahí, como las chiquillas que estaban en el tema anterior. Carmencita Rojas para la cuarta región y allá en Coquimbo. Don Rodrigo Fabián Chávez, que se mejore pronto, mi compañero. Por ahí supe que tú había tenido un accidente ahí. No de consideración, pero sí para cuidado. Así que fuerza, Rodrigo, para usted. Don Lucas Flores, mi vecino, mi compañero. Un abrazote, viejito. Gracias por todo. Don Gabo Lyon, que estuvimos hace un ratito ahí en mi estudio, o un par de días estuvo ahí en mi estudio, viendo qué pasa con Clan Siciliano. Así que vamos y tenemos buenas noticias al parecer. ¿Ya? Dalila Vega, también muy amable. Muchas gracias por tus saludos. José Jorquera también. Por toda la confianza también y el apoyo hacia mi persona. Don Luis Gonzalo Trigo también de Puente Vega, también, que siempre nos está apañando y escuchando también Horizonte Nacional. Leila Guayo, una verdadera gestora de artes. Gestora de artes. Increíble mujer, batalladora, así que un beso y un abrazo para ti, Leila. Andrés San Martín también, mi buena amiga ahí de Festival Woman, también productora. Muy amable, André, por tus mensajes también. Muy amable, muchas gracias. Cecilia Radás, para allá, para Octava Región también. Gracias, compañera, por su saludo. Víctor Rufino Cabrera también, de Travesía, de la banda Travesía, de Miguel Tapia. De esos lugares para allá, para Pirque. Rico lugar, la entrada del Cajón del Maipo, para Víctor. Un abrazo para usted, compañero. Don Alonso Jesús Galdames, aquí mi compañero en Santiago Centro también. Ahí como en el piso 20 está mi compadre, escuchando Horizontes Nacionales. Benjamín Muñoz también, en Salazar, un abrazo, compañero. Muy buena onda también estar con usted. ¿Quién más por aquí también dentro de? Gerardo Cortés, también Vázquez, un abrazo para ti también. Carlos Guerra, que estuvimos el fin de semana ahí en la Sala Master, tocando batería junto a Cantina, mi compañero. Tito Carreño también ahí, colega fotógrafo. Elizabeth Colli también, abrazos para ti. Se agradece a toda la gente que estuvo con nosotros aquí en el programa. Y a la señora Eliana Saavedra, que se casó en el norte, en Arica. Ex pajarita, ex también colaboradora también aquí del programa. La Eliana ahí contrajo matrimonio el fin de semana en Arica. Un saludo también muy especial, un abrazo para Laura Trisot, que colaboradora del programa de muchos, muchos años, desde los principios. Empezamos con Laura Trisot, ¿te acuerdas, Sergio, que ella nos hizo nuestros diseños? De hecho, los tenemos ahí guardados porque esto no continúa y está ahí. Así que Horizontes Nacionales es parte de Laura Trisot y Trisot. Nosotros, Laura, la queremos, la visiten su página, Laura Trisot, búsquenla en las redes sociales también, y vean el hermoso arte que hace nuestra amiga allá en Angola. Así que un abrazo gigante para ti también, Laurita, siempre agradecido de usted. Ya, chiquillos, nos vamos y nos vamos junto a Portal Disc, junto a Santiago Wig, Música Chilena, ¿cierto? Guión Bajo, Puente B y Fan Festival Arte y Memoria Víctor Jara, con este último temita. Muy amable, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Horizontes Nacionales, Radio San Miguel Online. Se escucha, Cristianes. Háblame solo una vez más. Chau, chau. Esperando tanto fue con la lluvia.
sol sale, te esperaré hasta morir, o hasta que muera el sol.